Nancy, ¿cómo viene el tema de los hisopados, ¿no? Y también quizás refrescar la memoria, aclarar, bueno, a partir de que la persona tiene síntomas 48 horas para atrás, es que tiene que mencionar los contactos, ¿no? Todo ese protocolo que tiene que estar muy presente para lograr cuidarnos entre todos y que, ¿no? Y que se mencionen los contactos, que se hagan las cuarentenas correspondientes. Eso también es Claro, parte del éxito, ¿no? sí, por supuesto. Las personas que son contacto de alguien que tuvo que está causando la infección, más allá de que tengan síntomas o no tengan síntomas, hay un periodo en el que puede hacerse un estudio, pero no detectarse el virus porque no hay suficiente cantidad en las secreciones de las fosas nasales, que es donde se toma la muestra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como decías, cuando una persona se infecta hay que investigar en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, si es que la persona tiene síntomas, o en las 48 horas previas al resultado, a que se le tomó la muestra para el hisopado, en el caso de que sean personas que por otras causas, como un screening o lo que sea, se le haya hecho un hisopado, pero que no tengan síntomas. Ver quiénes estuvieron esas 48 horas antes en contacto, cerca, digamos, menos de 2 metros, sin usar la protección, que han estado en lugares que puedan haber estado contaminados y no hayan hecho higiene de manos, que hayan estado en un lugar cerrado con mala ventilación, sin, o sea, sin ventilación, digamos, y sin llevar las medidas de protección. En esos casos, investigar bien quiénes fueron esas personas, indicables. Que si son convivientes, tienen que quedarse en el domicilio, ¿tá? Todo el núcleo que está, todo el núcleo que convive, que vive habitualmente con la persona positiva, ¿tá? Se quedan y se les hisopa a los convivientes ese mismo día, porque ya pueden estar incubando o sea, ellos ya tienen más días de convivencia, y obviamente en la casa sin protección, sin medidas de protección con ese caso positivo, entonces se les hisopa al momento que se conoce la positividad y se les vuelve a reiterar el hisopado entre los 7 y los 10 días, ahora se está haciendo a los 10 días, para ver si en ese periodo el virus se transmitió, se multiplicó en su cuerpo y lo podemos detectar. Si has pasado esos 10 días, no se detectó el virus, ya se descartaría la infección. En el caso de los no convivientes, o sea, que puede ser un contacto ocasional, compañero de trabajo, un viaje, en fin, en ese caso se les hace el hisopado recién al séptimo día, ¿ah? No se le hace al inicio, enseguida de conocerse el positivo, sino que se le hace al séptimo día, y porque no hay chance de que haya estado antes transmitiéndose el virus, ¿tá? Como pasa con el conviviente. Si ese hisopado del no conviviente al séptimo día es negativo, bueno, ya se le levanta la cuarentena. Pero es muy importante que a las personas a las que se les indica la cuarentena se queden en su domicilio, si es posible, aislados del caso positivo, o sea que si el caso positivo esté en una habitación, en lo posible ventilada, que si pueden estar con baño aparte, mejor, o sea, no compartir el baño con el resto de la familia para evitar el contagio, que si no se ha producido aún el contagio intrafamiliar, que se vaya a producir en esos días, ¿no? Que si esa persona que está positiva tiene que salir de la habitación para ir al baño, lo que sea, que use tapaboca, que si alguien tiene que entrar por algo a la habitación, que estén los dos con tapaboca, el que entra y el que ya está dentro de la habitación, ¿sabes? Todos son medidas que ayudan a evitar la diseminación del virus y también una mayor carga de infección si algún otro de los familiares ya estuviera infectado. Ahí, ahí está. Entonces, acá es muy importante esto, que de esa casa no salga nadie, ¿tá? Porque nos han llegado comentarios, por ejemplo, gente que tiene un familiar positivo y salió a vacunarse. No, si está en cuarentena, está en cuarentena.
porque puede estar exponiendo en ese momento que sale, habla, en fin, con otras personas, puede estar incubando la enfermedad, estar transmitiendo el virus y estar llevando la infección a otra persona. Entonces, bueno, el que no se pudo vacunar, que no pudo recibir la segunda dosis, lo que sea, porque estaba en cuarentena, bueno, después se le reagenda. Pero no exponer a otras personas cuando sabemos que nosotros tenemos el riesgo de estar ya incubando la enfermedad y estar transmitiendo el virus.